Alberto del Río Leal, él es delegado federal de la Secretaría de Economía, nos acompaña en el estudio. Mañana inicia el Congreso de Comercio Exterior aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, hay preparativos con respecto a este tema. Mérida se encuentra muy visitada por diversos congresistas, no solamente del comercio exterior, sino también de los laboratorios farmacéuticos y demás reunidos aquí en Mérida. Pero el caso COMCE, Congreso de Comercio Exterior Mexicano, aquí en Mérida. Alberto, ¿cómo estás? José Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, gracias, muy amable. ¿Qué están preparando con respecto a esto? ¿Sobre qué gira el Congreso? Hoy comienza con la bienvenida y un cóctel que se va a ofrecer a las personas asistentes a este evento. Este evento lo que se trata es una reunión nacional de todo el comercio exterior mexicano con la intención de ver cómo han medido las políticas públicas y los apoyos mismos que el gobierno federal o estatales pueden ofrecer a los productores mexicanos y, pues desde luego, cuáles podrían ser las conclusiones al final de este Congreso que puedan apoyar en nuevas políticas que agilicen precisamente todo lo que tenga que ver con el comercio exterior. ¿Este evento quiénes lo coordinan? Lo está coordinando el gobierno del estado, lo está coordinando la Secretaría de Economía y desde luego el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Inversión y Tecnología. Es un evento nacional, es un proyecto y un programa apoyado incluso por el Fondo PYME de la Secretaría de Economía en el marco o en la bolsa nacional de este fondo, ¿no? Va a estar desde luego presidido por la inauguración por la gobernadora Ivonne Araceli Ortega Pacheco, va a estar también el presidente del COMCE Nacional, Valentín Díez Morodo, el presidente estatal es Jorge Javib Abimeri, el que está presidiendo le da, el Consejo Local. Le dan posesión. Se le da posesión ahora en este evento, efectivamente. Un organismo que, por cierto, no están reconociendo todos los empresarios. Pues este yo creo del COMCE. En el caso específico del que preside o va a presidir el COMCE local, pues es un mercado, el mercado que él abarca es un mercado completamente hacia el exterior, ¿no? Es la fabricación de aires acondicionados automotrices. Y es hoy de los más exitosos exportadores. Y además que creo que es una industria a la que debemos de presumir los yucatecos, porque es la única industria de autopartes en el sureste mexicano, quitando Puebla. Incluso en el programa del PRODIAT, que en algunas ocasiones hemos platicado acá, fue el único, por ser el único en el sureste, que pudo entrar a gozar de este programa que era la preservación de empleos en todo lo que tenía que ver en fabricación de autopartes. Pues le dan posesión a él también. Se le da posesión a él como presidente local. Del COMCE local. COMCE local. ¿El presidente Calderón está prevista su visita? Está prevista, hasta ahorita no hay la confirmación como tal, para el viernes a la hora del almuerzo, de la comida, en donde se va a entregar el Premio Nacional de Exportación, que es un programa que anualmente se hace al mejor o a la mejor empresa que haya logrado exportar y lograr posicionar más el nombre de México en el exterior. No hay mucho que presumir en la materia en esos días. Andamos bajos. Pues INEGI ha presentado algunas cifras a nivel nacional y a nivel local en donde pues nos hace un estudio y como tal pues creo que tenemos que ser, creo que los números son fríos. Y como tal yo creo que debemos de tomarlos y lógicamente sentamos a la mesa los actores, hablo de empresarios, hablo del gobierno estatal, de los gobiernos municipales, porque pues Yucatán tienes por allá economías que van generando influencia en la economía estatal, como podría ser Tizimín, como podría ser Progreso, que tiene la parte turística, Valladolid, que también tiene mucho de la parte turística, y ponemos de acuerdo todos los actores en los tres niveles de gobierno y desde luego pues los empresarios, para poder, en base a los números que hoy nos da INEGI con respecto pues al desempleo o al empleo que tenemos en Yucatán, que efectivamente estamos incluso sobre la media nacional en desempleo. El índice de desempleo nacional, el que tiene Yucatán, está por encima de la media nacional. Aunque no sea un empleo bien pagado. Entonces, estas son las cosas que tendríamos que sentarnos a analizar con los números y con la cabeza bien fría para que a partir de ahora podamos planear. Como delegación de la Secretaría de Economía, estamos en la mejor disposición al diálogo y a los acuerdos. Lo hemos hecho, yo llevo ya un año prácticamente en la delegación. ¿En qué están trabajando juntos? Pues mira, tenemos el Fondo PYME, hay programas del Fondo PYME, como es ProSoft, ProLógica, proyectos productivos,
en Capital Semilla, que tiene que ver todo con la incubación de negocios, que estas pues son incubadoras que se encuentran en algunas universidades. Acá en Yucatán hay 7 incubadoras de negocios, pero también, José Luis, quisiera comentarte que hemos platicado en su momento con los 2 secretarios que han estado en la titularidad de Fomento Económico en el Estado, precisamente para decirles y comentarles que hay fondos nacionales que pueden venir sin el paripaso, sin el back to back, sin el uno a uno que se maneja cuando hay un proyecto de impacto a nivel regional. O sea, hablábamos hace un rato el caso específico de Airtemp, que pues es una empresa que a nivel regional sureste pues es una empresa única. Si tuvieran proyectos, si tuvieran proyectos de este tipo, la Secretaría de Economía puede, sin el paripaso, estar financiando este tipo de proyectos. En donde entraría una sinergia, José Luis, de algunas otras dependencias federales, como Comisión Federal de Electricidad, en el caso que se requiera alguna cometida de alta tensión. Y a través de ustedes. Y a través de nosotros vamos haciendo la convocatoria especial a estas dependencias federales, como podría ser también el Infonavit para desarrollar vivienda alrededor de alguna nueva planta de algo, o SCT si se necesitan abrir caminos para llegar a ese nuevo centro de negocio, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, eso es lo que estamos haciendo, ese es el diálogo que tenemos hoy con todos los actores económicos en el Estado. El Estado. Pues atentos, Alberto, y éxito en este Congreso de Comercio Exterior aquí en la ciudad de Mérida. Muchas gracias. Mucho gusto. Es Alberto del Río Leal, delegado federal de la Secretaría de Economía. Vamos al Tribunal Electoral del Estado. Muxupip va a tener que volver a organizar sus comicios. Lo echaron para abajo. Esto lo dio a conocer el tribunal precisamente el día de ayer por la tarde. Ya le daremos este reporte un poquito más adelante. Vamos a pausa, regresamos enseguida.